Okay. Okay. Todo lo que puedo hacer por cualquiera de nosotros. Eres mi última esperanza, la última esperanza de Kul, la última esperanza de todos. Yo estoy reventado, soy un muerto viviente, estoy contaminado, pero tú puedes acabar con esto. Bienvenido al futuro, hijo. Bienvenido a la guerra. Oh, sí. Un último deseo. No me dejará con facilidad. Simbiosis. Hay que romper el vínculo. Yo te di el traje. Te di mi vida. Prométeme. Busca a Buda. Es lo que puedo hacer ahora. Eres todo lo que puedo hacer. Solían llamarme profeta. No me olvides. Encuentra y protege a Nathan Wool. Rompe el candado. Ok, dame un segundo, pero no dejo el candado. Ok. Ok, este es el objetivo. Vamos a ver. Vamos a empezar a grabar el gameplay, a ver qué tal. Ah, sí, que agarra estas cosas y las lanza, ¿eh? ¡Wow! ¡No mames! En mi vida había jugado Crisis así de factible. No sé si puedes oírme, pero van a por ti, amigo. Tienes que encontrar a esos marines. Y obviamente aquí me va a enseñar mucho más poder. Se ve así como lo estoy viendo ahorita. No puedo creerlo, ¿no? Me vale madre. Voy a hacer un propósito de fin de año 2022 de comprar un SSD gigante para que pueda yo guardar todo. Escucha, profe. Se le está buscándote por toda la ciudad. Te envío mis coordenadas. Tío, tienes que llegar hasta aquí. Cruza el campo. ¿Hay alguna
Oh, cierto, que esta madre se supone que ya es una super mega tecnología avanzada. En la cual este grupo ya tiene mucho. Pues sí, mucha cosilla, ¿no? Y obviamente los puedo registrar. Yo creo que es la misma, ¿verdad? Pero... ok, ahora. Supone que yo debo de ir a ese punto, pero muchas de las veces no exploramos, no tenemos que estar explorando el mapa. Che, es modelos que hicieron, o sea, para su época este juego era increíble. Bueno, desde el 1, porque desde el 1 podría decir que este juego era, vamos, lo mejor que podías tener en jugabilidad, si es que lo llegabas a jugar en su entonces. Me acuerdo mucho que era de una de las tarjetas de AMD. Jugabas, a lo mejor en mi caso yo jugué con una ATI Radeon 7770 de, creo que de 2 GB dedicado de video. Es obvio que contra lo que existe en la actualidad, pues no es nada importante, no es nada impactante, vamos a decir, ¿no? Y bueno, decir, pues, qué basura en esas tarjetas, ¿no? Ya hoy hay tarjetas que en desempeño pues dan mucho más, ¿no? No, no nada más por la VRAM que tienen. Del sistema, sino por el indicador de camuflaje indica el nivel de detección del enemigo. Ah, la es para camuflaje activado. El camuflaje permite ser invisible temporalmente y evitar ser detectado para infiltrarte en posiciones enemigas. Si te desplazas en el modo camuflaje, la energía del traje disminuye. Profe, te escucha. Estoy fuera del centro de evacuación. Tienes que venir. No sé cuánto tiempo más podré aguantar. Claro que sí, amiguito. Sal del castillo por el tejado. Va. Punto avanzado. Ok, esta es una grandiosa prueba de RTX 3080 con un procesador Ryzen 5 2600X a 1440p.
esperando que se vea de la mejor calidad posible, tanto webcam, y todo lo que tengo. Realmente no soy de meter mucho porque siento que el contenido es más importante que obviamente que lo que tanto adorno que ponen, en mi perspectiva, claro. A mí me gusta así, es como que algo sencillo, bueno, no tanta mermelada, vamos a decirlo así, ¿no? Pues espero que esta prueba de RTX sea buena. Lo voy a poner a transformar, a ver qué tal. Y pues si alguien llega a comentar, que va a ser uno de los primeros videos, después de hace mucho tiempo que voy a volver a jugar, si alguien desea que me ponga a pasar toda la historia con una RX 3080, toda la historia de Crisis, se estaría genial, porque nada más tenemos un mes, ¿sale? Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Ah, y si quieren saber mi configuración, por aquellos que les guste, voy a hacer un poquito la configuración de esto. Se los voy a poner así. Si a alguien le sirve, adelante, puede copiarla, ¿eh? Es estándar MP4, NVIDIA NVENC H.264 New. La resolución es la 1440. Y aquí lo tengo sin pérdidas, o sea, a la máxima posible calidad que tiene OBS. Así es como yo lo tengo. ¿Salen? Pues nos vemos y espero sea de su agrado.